Hay roles que no se utilizan mucho en Football Manager y que es difícil sacarles rendimiento. Estoy hablando de roles como el delantero objetivo escorado, el trecuartista o el buscador de espacios, así que vamos a ver tres formas desde la táctica colectiva para sacarles más rendimiento y poder utilizarlos en muchos más contextos. Obviamente son roles muy específicos, son roles en los que es difícil encontrar futbolistas. Si buscamos, por ejemplo, en el filtro al delantero objetivo escorado, vemos que nos tira 16 futbolistas encontrados, algo que también pasa con el trecuartista, que tan solo nos tira 5, o incluso con el buscador de espacios, que nos tira 8. Hay pocos futbolistas en Football Manager que tengan esos roles por defecto al iniciar las partidas, así que son roles que necesitan ser explotados o ser utilizados con jugadores reconvertidos. En el caso del delantero objetivo escorado, el primer tip que puedo dar viene relacionado con el análisis del rival. Ver dónde este futbolista puede ser ganador de duelos, es decir, contra quién se va a enfrentar y dónde lo podemos ubicar. En este caso, próximo rival del Porto será el Gil Vicente y vemos que C. Carlos puede ser un buen futbolista para enfrentarlo contra nuestro delantero objetivo escorado. No es un futbolista muy alto, no tiene gran alcance de salto, no tiene gran juego aéreo. Es un futbolista que no tiene gran agresividad, que no tiene gran fuerza. Así que puede ser un perdedor de duelos frente a nuestro delantero objetivo escorado, que es Mehdi Taremi, que tiene 14 en fuerza, 14 en alcance de salto, 15 en agresividad, 15 en anticipación, 13 en cabeceo, 14 en valentía, 1,87 de altura, así que va a salir seguramente ganador de duelos muchas veces en esas acciones. El segundo tip viene relacionado con la táctica y con las instrucciones colectivas. Distribuir balón a la contra. Cuando en tus instrucciones de transición marcas que se distribuya el balón a ese futbolista, no necesariamente va a ser siempre jugando en largo o no necesariamente va a ser siempre un golpeo aéreo, sino que cuando tu equipo recupere el balón, la intención va a ser llevarle el balón a, en este caso, Mehdi Taremi, como ya estaremos viendo en estas imágenes, donde el bueno de Mehdi Taremi se hace cargo de la pelota, la traslada, es un futbolista que se queda esos balones en transición y que nos permite llevarle el balón rápido para implantarnos en campo contrario y que él también pueda sumar volumen de juego, que es algo que en muchos casos es lo que falta con estos roles, que puedan sumar volumen de juego. Desde las instrucciones individuales del propio rol, lo que podemos hacer es marcarle moverse entre líneas y pases más cortos. Nos interesa mucho esto para que Mehdi Taremi sea un futbolista que aparezca siempre en zonas de altura y no arriesgue mucho en sus pases, porque no va a ser seguramente un gran pasador, sino que simplemente sea capaz de darle continuidad a la jugada, de perder pocos balones de esos que gana o que le enviamos en transición y de asegurarnos una posesión en campo rival. Por último, desde las instrucciones individuales al resto de futbolistas de la táctica, si tú cuentas con Mehdi Taremi desde un costado, lo mejor es que todos estos futbolistas se les añada centrar al segundo palo. Estamos viendo goles de Mehdi Taremi al segundo palo porque realmente va a ser muy difícil de frenar, especialmente si analizamos bien contra qué lateral queremos que se enfrente. El segundo rol es el trecuartista y yo me quiero quedar con el trecuartista en la posición de delantero centro. Va a ser un rol que funcione de ciertas maneras algo similar tanto
en la punta, como en la media punta, como en la media punta en banda. Pero siempre funciona mejor en doble 9. Esta es la primera recomendación, utilizarlo siempre en una doble punta o, en caso de utilizarlo como único punta, hacerlo con mucha gente que pueda relacionarse con él, que sea delanteros interiores, extremos inversos, gente que vaya mucho de fuera hacia adentro y no tanto gente que se aleje mucho del trecuartista como los extremos. El trecuartista es un futbolista que es un sistema ofensivo prácticamente en sí mismo. Es un futbolista que va a pasar muchas veces desapercibido en el juego, pero que en el momento en el que le toque activarse y le toque participar, como estamos viendo, se va a quedar la bola, va a ser capaz de trasladarla, va a tener agilidad y regate para poder llevar el balón hacia arriba y necesita tener socios cerca. Así que por aquí viene también el segundo tip, que parte de las instrucciones individuales del propio trecuartista, donde para mí es clave meter pases más cortos y aguantar el balón. El trecuartista ya trae por defecto tomar más riesgos, regatear más, todo lo que pueda ser que esos riesgos que tome sean con pases en corto a los futbolistas cercanos, como estamos viendo, va a ser un éxito para el jugador. Y además ese aguantar el balón con el regatear más, con el perfil del jugador que tenemos por ahí, va a hacer obviamente que traslade mucho la bola arriba, abajo y que no se deshaga de ella tampoco fácilmente. Por último, es un rol que precisamente por eso, que de hacerse el despistado, de no participar mucho en el juego, funciona mejor en tácticas de ritmo bajo que de ritmo alto, de pases cortos o muy cortos, de ritmo algo más bajo o mucho más bajo. Él ya va a tomar riesgos, él va a ser el que reciba el balón y acelere la acción, así que no vamos a necesitar que todo el mundo le esté llevando el balón constantemente, simplemente que él intervenga cuando considere para ser el que acelera las acciones. Por último, nos vamos al buscador de espacios y el primer tip viene en el perfil del futbolista. Hay que tener claro para el buscador de espacios que lo que buscamos es un futbolista que tenga buenos desmarques, buenas decisiones, buena anticipación como punto de partida. Esos tres atributos mentales van a ser importantes para que el buscador de espacios pueda rendir a gran nivel, porque va a ser un futbolista que se mueva mucho sin el balón, así que ese desmarque, ese off the ball va a ser importante. Esa anticipación para precisamente prever y reaccionar ante las situaciones de una forma más rápida también va a ser importante. Y, cómo no, esa capacidad de tomar buenas decisiones a la hora de hacer desmarques, a la hora de contactar y buscar compañeros, también va a ser algo clave para que el buscador de espacios pueda rendir. Los otros dos puntos van un poco de la mano. Si vemos la táctica, vemos que el buscador de espacios tiene muy poca gente cerca. Tiene que todo este espacio está vacío, está prácticamente para que él pueda participar. Así que hay que cubrirle bien las espaldas, tanto para una posible pérdida si él desaparece, como para hacerle llegar balones con socios muy cercanos que puedan jugar balones hacia adelante. Para eso, a los futbolistas cercanos le podemos marcar que sus pases sean más directos o que tomen más riesgo en los pases, ¿vale? Lo podemos hacer así para que le llegue el balón y, como estamos viendo en el vídeo, con este rango de acción totalmente liberado, con toda esa gente que no se le acerca, él va a ser capaz de decidir, de moverse, de tener un rango de acción y una capacidad de movimiento muy alta para recibir fuera, para recibir dentro, para que los socios por detrás le puedan jugar balones, para estar bien posicionado el equipo en caso de que él pierda una pérdida y no llegue a ser un lastre en caso de aparecer por dentro y perder esa pelota, que siempre tenga esas espaldas cubiertas, tanto para tener socios como para poder arriesgar desde la tenencia de la pelota y poder buscar socios más adelantados. Así que hasta aquí, estos son tips para roles muy específicos, para roles que necesitan algo más
es simplemente introducirlos en la táctica para llegar a rendir de gran manera. Así que estos tips no son tanto para hacer o decir que son roles que van a funcionar excesivamente bien o que son roles que van a potenciar mucho tu táctica. Es todo lo contrario. Es cómo adaptar a tu equipo para hacer brillar a estos roles en caso de que los quieras utilizar. Y yo os mando un gran abrazo. ¡Nos vemos! Take what you want from me.